Sí 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 sí. Sí sí, uno, dos, sí, 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 dos. sí, sí, dos, sí, uno, dos, sí, uno, dos, Sì, uno dosi, sì, sì, uno sì. dosi, sì, sì. Sí, bueno, sí, sí, bueno, sí. Para eh, todos, para todos los, eh, que, para todos requieran los que requieran de traducción, simultánea, de traducción simultánea, varios de, los varios de los participantes del panel, participantes del panel, panel solo en inglés, solo en inglés, eh, hay equipos, eh, hay equipos disponibles, disponibles allá atrás, atrás, para que los recojan, por favor, recojan, por favor. Gracias. estamos, Gracias, casi, casi a punto de comenzar. Muchas gracias, por, gracias acompañarnos por acompañarnos a esta, a esta actividad de Duculat actividad Guadalajara. de Duculat Guadalajara. Eh, estamos en el tercer eh, día. esperamos que esperamos de sea, que de sea de mucho provecho, mucho provecho eh, eh, la actividad la actividad la mesa de la mesa que vamos, de diálogo, diálogo que vamos eh, a tener eh, se, van, eh, va, a se van, va a estar moderando a estar moderadora Inti Cordera, Inti que Cordera es director directivo de DOCSTF y nos va a presentar y a estos estos invitados de los de lujos que tenemos para que, para que ustedes lo aprovechen ustedes lo aprovechen máximo, Muchas gracias. Muchas gracias, muchas Lorena gracias Lorena y felicidades, y por, felicidades este, por octavo este, Doculab. octavo doculab. y gracias por acompañarnos, gracias a, a, todos, por acompañarnos a todos y, y vamos bueno, a en vamos a entrar, un a entrar en un largo, camino largo, este, este, que nos llevará que nos llevará eh, eh, con con eh, el, la compañía de eh, estos, estos, de grandes, estos expertos, grandes expertos, eh, eh, en, lo que, podamos, en los, lo que podamos en estos 100 minutos, estos 100 100 100 minutos contribuir a, 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 a regalarles, a, a regalarles eh, o sea, algunas pistas, eh, o sea, algunas consejos, consejos, consejos sugerencias, sugerencias de este camino, de este este del, camino desarrollo, del desarrollo hasta la, distribución, hasta la distribución, de la idea, de la, idea, la, película, la, película, la película, al estreno, fondos circuitos, fondos, externos, circuitos, nuevas internos, plataformas de distribución y de distribución de películas documentales. Eh, y eh, bueno, y vamos bueno, a, vamos, presentaros, a muy rápidamente, presentaros muy rápidamente eh, a mi izquierda, a mi está izquierda Elizabeth, está McIntyre, Elizabeth McIntyre, eh, directora ejecutiva del eh, festival, festival Doc Sheffield, Doc Sheffield, Doc Sheffield eh, un festival eh, de, un festival eh, de, de, mucho, de reconocimiento, mucho reconocimiento en Europa, en el, Europa, el Reino, Reino Unido. El Reino Unido. Eh, eh, Isabel Arrate, de Isabel Arrate, de Itfa, de Itfa, Cristina Velasco, directora de producción. Apoyo servicios a la Apoyos producción del, del, Mexicano, del Cinematografía, Mexicano, de Cinematografía. Elena Villardel, Elena Villardel, Técnica José Rodríguez, José Rodríguez eh, Manager eh, del Programa manager documental, del del documental Instituto, del de, del instituto, del de, instituto beca, de Cine de Tribeca. Y, Anita Rege, y Anita, directora, Rege, ejecutiva Rege, directora Ejecutiva del Flag, del, flag, flag Seminar con 60, 60 años de Acción Ininterrumpida. Bueno, bueno... 62 sorry 62 sorry, 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 sorry. Eh, y bueno eh, y bueno lo eh, eh, que platicábamos un poquito platicábamos antes, un, un, poquito 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 antes, un poquito antes se los comentarios. Probablemente, todo pro probablemente toda la información sobre infa, Ibermedia, Ibermedia, el Flagger Beca flag y el estarán disponibles en, en, en las páginas web. En las, en las páginas web, o en sea, internet. No creo que sea necesario ahondar mucho. Habrá un espacio de preguntas para quiera tener Preguntas muy puntuales de ellos. Y creo que lo primero con lo que vamos a arrancar es esta primera etapa. ¿no? De, del desarrollo de una, de una película, eh, y que tiene que ver con cómo planteamos un proyecto, lo, lo aterrizamos, lo definimos en, en una carpeta de producción que, pues bueno, comience a buscar eh, su financiamiento. Eh, lo, mucho, mucho ha cambiado en los últimos años, y no me voy a alargar mucho en esta introducción, pero cuando antes había que presentar carpetas muy desarrolladas, eh, con justificación y profundizando mucho en, en, la, en, los, en la argumentación del proyecto, cada vez esto se limita a campos de una, de una inscripción digital, donde muchas veces no te puedes pasar de 300 o 500 caracteres, o sea, hay que, o sea, las carpetas cada vez buscan ser más concretas por, por, por la forma en la cual se están haciendo ahora, casi en su mayoría, de forma digital las inscripciones a los fondos. Y, y bueno, yo aprovechando que tenemos a estos este, a todos ellos como expertos en la materia, mi primera pregunta al panel no sería... ¿Qué, ¿Qué recomendaciones tendrían para aquellos que, están, que tienen una idea y buscan eh, su financiamiento? El pasar un poco de una idea original a una primera etapa, que es una carpeta de producción. Después pasaremos de la carpeta de producción al fondo para la producción, pero primero es cómo, cómo aterrizamos, le damos forma a una idea. Elizabeth. Muchas gracias. So um the first thing I wanted to say is it's a real pleasure to be here um so uh, thank you for this opportunity um and also you can call me Liz Mac it's much easier than Elizabeth McIntyre no one can say that so do call me Liz Mac um so it's my first year as director of Sheffield DocFest so I'm really delighted to be in post and the first um uh, uh, festival that I'll be director of is going to take place in June um so I just wanted to give you that little bit of context so Here you are, you've got your new idea. What, what do you do with it? Um, the key thing about Sheffield is it's the UK's premier documentary festival, but it is also one of the leading international festivals. And it's predominantly for documentary, but very much, just so you know, in terms of the type of idea that you may have, it's actually um, a forum for all non fiction, all durations, all lengths. um, and all platforms. So I think this is really important in terms of the richness of where you can bring your idea. So if you have an idea, whether it be a, a long form, 120 minute cinematic release documentary idea that you have, right through to a 60 minute for typical broadcast platforms, then shorts for the new digital platforms, um, we have a home for you to develop your idea. And one of the most famous um, uh, parts of Sheffield is called Meat Market, which is where you can submit your idea of any duration. Um, we're still open for business for this year for Meat Market um, uh, till the 16th of March. So I'm going to give you, you can come and have a card from me um, at the end of this session and I can you can email me and i'll link you with Anna Parker who can take you through the submissions process uh, which is just a few pounds to enter um and you'll be able to uh, be put in front of a number of distributors commissioners funders um if you are successful getting into meat market but don't despair if you don't get into meat market because there are other opportunities to bring your fledgling idea to the table at Sheffield you can apply for a live pitch That's something else. I can link you with Anna for details on that. Um, or also, you can apply for 10-minute meetings. We call them 10-minute meets, where it's very much a first-come, first-served basis um, for your application to be able to come and have 10-minute meets with this rich range of financers um, who will be interested to learn more about your project. And that is whether you be a fledgling new director right through to highly experienced directors. So we provide those mechanisms for you. Yeah. Thank you very much. Isabel, eh, una pregunta. Tú que llevas mucho tiempo eh, pues, revisando proyectos de América Latina para los diferentes fondos que ofrece IDFA. Ver, eh, ¿Cuál sería... O sea, como algún detalle que tú ves que diferencie la, las inscripciones de proyectos latinoamericanos a los de otros continentes, o no los hay, o, o cuál sería, digamos, algún tipo. Eh. No creo que los haya de tal manera que se pueda eh, distinguir, de, digamos, por continente. Más que nada tiene que ver con experiencia, y para volver a, a lo que tú empezabas, claro, hay una idea si sí, hay una idea muy buena para una película, pero la pregunta siguiente es, ¿es que esta idea va a ser una película? ¿Y cómo va a ser una película? Y de ahí empezar desde desarrollo, porque a la vez, digamos, para entrar a todos los módulos, como uh, Elizabeth recién estaba diciendo, obviamente viniendo de acá, del otro lado del mundo o de otro continente, la pregunta también va a ser, ¿es que mi idea eh, calza? y tiene cabida en un mercado como, eh, europeo que sea Sheffield o el Docs Barcelona o en Tesaloniki o el propio Itfa entonces ese también es otro paso y a veces también hay que decirse no mi película no es para ese público y buscar otros módulos y buscar dentro de América Latina donde también está pasando mucho entonces son varios yo creo eh, eh, cuestionamientos que uno se tiene que hacer a uno mismo a medida que va desarrollando un proyecto y pensar en cosas muy prácticas, como de, realmente ya tengo esta idea brillante, pero qué significa en términos de visualización, qué es que lo que se va a ver, cómo quiero contar eso, a quién se lo quiero contar, eso también es una pregunta muy eh, creo importante en eh, referencia al público, a quién uno se quiere dirigir. Muy bien. Cristina. Gracias, gracias. Eh, coincido con, con lo que comenta Isabel. En el caso en específico del Foprocine, que podemos decir que es como el fondo por excelencia de los autores realizadores este, mexicanos, eh, yo recomendaría hacer una pregunta para, para tratar de responder una pregunta para todos los que aplican, es por qué esta película se debe de hacer, por qué se debe financiar. Y ya antes de que, por qué se debe financiar, porque la puedes hacer con o sin financiamientos ¿por qué se debe de hacer esta película? Porque esta historia se tiene que contar, ¿no? Este, porque todas las historias aportan algo, todas las historias son buenas, pero creo que esa es una pregunta que te da la, te da una pauta que te permite alinear los demás esfuerzos de desarrollar tu proyecto en esa, en, en esa lógica de por qué se tiene que hacer y a mismo se van contestando muchas preguntas del modo de hacer la película, lo cual te va a ir dictando el tiempo que vas a necesitar para hacerla, qué alianzas tienes que tener, este, y etcétera, etcétera. Entonces yo recomendaría antes, antes de cualquier cosa plantearse y tratar de responder la pregunta por qué esta película se debe de hacer. Y además, por ejemplo, para las convocatorias que tiene Imcine para desarrollo de proyecto, ¿Cuál sería, digamos, otro punto clave o esencial que deba incluirse en una, bueno, en una solicitud de apoyo para el desarrollo? Bueno, adem además de eso, que, que, que sea muy claro la viabilidad de la, del proyecto, porque hay proyectos súper originales, hay ideas muy buenas, eh, pero que de repente no son viables. Entonces, como a, a, a nivel de inversión... Puedes apoyar una idea, pero si no es una idea que, va, que tiene viabilidad a futuro, es como en sería entonces una inversión a la cual no se le podría apostar o tendría más trabas para, para apostarse porque finalmente estás desarrollando una idea cuya finalidad es que esa idea se haga en un, en un audiovisual. Entonces la viabilidad tanto temática como económica y operativa y de lógica este, es importante. ¿no? Este, también la agenda de, de estar también en, en el ámbito internacional que también sea un proyecto que pueda tener interés este, en, en una coproducción que pueda tener otros otras salidas pues también es importante sin embargo no es necesariamente el requisito fundamental yo creo que yo me yo me regresaría a dos pasos y diría, diría por qué esta película se tiene que hacer y, y cómo solventar la viabilidad de, del proyecto elena y bueno algo que ya es este, un uso, eh, digamos, más frecuente, una, una actividad, una práctica más frecuente es la coproducción. Eh, ¿Cómo desarrollar un proyecto? Digo, Ibermedia se basa, eh, es un programa de apoyo a la producción basado en la lógica de la coproducción. Pero para aquellos que están desarrollando sus proyectos, ¿qué debe contener una coproducción para que pase los... Estos procesos? Eh, yo, yo quisiera, perdóname, eh, empezar por desarrollo. Es decir, es cierto, el programa Ibermedia es cierto, es un fondo financiero de dinero público dedicado a la coproducción. Y, pero eh, yo creo que es fundamental el desarrollo de un proyecto y más en el tema documental. Creo que, evidentemente, ahí tienes el primer filtro de, de si se debe o no se debe hacer esa película, porque de entrada es saber si interesa o no interesa. Eh, en, en el, desde, o sea, cuando estás en desarrollo. Eh, de cara a lo que es el programa Ibermedia, yo es algo que a mí siempre me ha gustado: es el hecho de que no tenga una línea editorial. Me parece magnífico que no haya una línea editorial. Se han apoyado a muchos documentales, es más porque se temía muchas veces que la ficción prevaleciera sobre los proyectos documentales y no ha sido así. Eh, Quiero insistir y de nuevo vuelvo al, a la importancia del desarrollo del proyecto, a la importancia de que, de que tiene un apoyo no muy grande, solo entre diez 15 mil dólares, no, para desarrollar ese proyecto, pero que no es solamente la escritura del guión, Por eso, he subrayo la importancia, porque esa ayuda puede ir perfectamente, hola, puede ir perfectamente, que es lo que aparte nosotros empujamos a mercados de proyectos. Ves, chequea, saca tu proyecto de tu casa de tu cajoncito y enfréntalo al mundo. ¿no? Ves a un mercado y miras a ver ¿no? ¿Qué, es lo que, qué es lo que opina. Eh, no creo en absoluto en el rollo de que es muy local, me niego, porque creo que muchas veces lo local es lo que es mundial, lo que es internacional. Un tema depende de cómo se ha tratado muchas veces. O sea, no es el tema en sí, sino el tratamiento. Eh, Y en el tema de coproducción en Ibermedia, eh la verdad es que se facilita bastante. Hicimos línea abierta al documental desde no hay ninguna, es decir, tú puedes rodar antes de 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 que se abra la convocatoria, de que se cierre la convocatoria, por cierto, se cierra el 25 de abril, pero podéis tener una parte de de rodaje antes, no hay ningún problema. únicamente decir porque se ha rodado antes. Eh, en el tema de la coproducción, evidentemente, sabemos que no hay actores en el documental habitualmente. Eh, si se comparte técnico fenomena sino habitualmente es la postproducción, ¿no? lo que se hace en el otro país. Desde un punto de vista del documental es mucho más sencillo. ¿Qué es lo que es, perdona, sí que rige nivel non se aceptan, non se valora en ese ámbito los reportajes de televisivos, non se buscan no sea eh documentales sobre 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 un tema concreto se non hai un punto de vista de autor, se non hai unha voz que nos cuenta Eh sabemos que moitas veces de esa forma se están deixando de lado moitas veces lo que son documentales necesarios, no, de denuncia en un momento dado Que realmente se va más al modelo de reportaje televisivo, pero realmente creemos que para eso hay otros ámbitos. El documental que apoya al programa Ibermedia es lo que se llama un documental de autor: hay una voz, alguien que te cuenta algo. Eh, y por otro lado, era, sí, también quería comentar, aprovechando que ahora no solamente es Ibermedia, sino son los programas de CACI, ¿no? de la Conferencia de Autoridades, sacar el tema de DocTV. Es DocTV, perdón, es para quien no lo sepa, son cada dos años, son, es un proceso de dos años, son ediciones de dos años y es un concurso que se saca a nivel nacional, pero en todos los países de América Latina, en connivencia, en apoyo, apoyándose en una televisión pública. Es un dinero que se da, se trabaja, el, los proyectos que se seleccionan, ahí sí que es de más amplio espectro, porque sí que está vinculado a televisión directamente. Entonces sí que no es solamente documental de autor, sino que es bastante más amplio. Se trabaja con la televisión, son ayudas de 70, 70.000 dólares que se da al documental, pero al, al margen de ese dinero se trabaja también directamente con la gente en talleres, ¿no? Que se dan de desarrollo de proyectos y luego de de propuestas de marketing y venta. Se hace como una edición. Se quiere que cada edición A partir de ahora, que ya lleva 10 años, sea una curaduría. ¿no? Eh, ya hacia ahí, vamos, son los dos campos. En Ibermedia es más un documental de cine de autor donde sí que se intenta dar todas las facilidades. Las ayudas son de 80.000 dólares. Y ahí sí que son todos los derechos, son de los productores. En DocTV eh, se hace en connivencia con la televisión, con el productor del documental y la secretaría. Ahí la producción es compartida. Eh, eh, José, eh, bueno, sabemos y hemos visto cómo en los últimos años los festivales de cine no son solamente ya espacios dedicados exclusivamente a la exhibición de las películas, sino cada vez y con un papel más activo en la formación y en el estímulo al desarrollo de los proyectos. Eh, José y, bueno, y el Tribeca Filmícito han participado activamente desarrollando talleres, pero además de contarnos un poquito cómo, cómo opera esta estrategia de, del Tribeca Film Institute, cómo, cómo aprovechar eh, y por qué es importante que los proyectos eh, no solo se beneficien de la formación que los festivales pueden ofrecer, pero también este, de otros valores que les da tener presencia y visibilidad. Eh, sí, eh, para nosotros... es Esencial estar en, en mercado y en festivales a través de Latinoamérica porque lo que, sí, lo que sí seguimos viendo en Estados Unidos es esta propagación, esta repetición de estereotipos latinos. Y, y eso es algo que, con, con el fondo latinoamericano que tenemos en el Institute, eh, estamos tratando de batallar y ir en contra. Eh, entonces, para nosotros. Nos orgullece mucho eh, aceptar y considerar seriamente para apoyo financiero aquellos proyectos de ficción y de documental que están en desarrollo, que, que son una semilla de una idea. Eh, o sea, para nosotros, para nuestros fondos, necesitamos un mínimo de siete minutos eh, del proyecto documental para someter. Eh, nosotros pensamos que ese número mágico, siete minutos, es un poquito más que un teaser, es como un trailer extendido. Pero pensamos que es lo suficiente para este, ya, tener, ya tener un buen encaje, un buen apuntamiento de la historia del proyecto, del, del enfoque visual, artístico y, y también de la manera que el proyecto está enseñando una, una perspectiva diferente de la cultura latinoamericana. Eh, entonces, Siete minutos para nosotros es eh, esencial, pero obviamente este, podemos ver material menos, este, podemos trabajar con el proyecto a ver si quizás cinco minutos suficiente. Eh, han habido casos que nosotros hemos dado becas solamente por ver un, una solicitud y un teaser de cinco o siete minutos. O sea que estamos abiertos a eso, eh, con tal de que ya podemos ver esa, ese ojo eh, particular. Entonces, en los pasados dos o tres años, a pesar de dar becas, apoyo financiero, también hemos podido dar eh, talleres de do, dos a tres días en cuatro países de Latinoamérica diferentes. Hemos estado en, en México trabajando con el DOCSDF, hemos estado en Chile con Sanfic, eh, hemos estado en Colombia con el Ministerio de Cultura, con Consuelo Castillo y Alejandro Espina. Eh, y el propósito de esos talleres es darle como que la destreza a cada proyecto, cada proyecto que seleccionamos, para que se les quite la, el miedo, se les quite la, el, no sé, el, el susto de apuntarse a un mercado norteamericano para buscar apoyo. Eh, yo cuando empecé en el 2011 eh, pude abrir este fondo latinoamericano, lo reestructuramos, pero no recibí muchas solicitudes y era, me di cuenta que a pesar de ser que primordialmente es una crisis como existencial filosófica que los, los, los documentalistas latinoamericanos tienen, de que piensan que nosotros yo no voy, a llegar, o sea, no voy a ser igual de competitivo, no sé si vale la pena, y sí, vale la pena, entonces queremos como que este, eliminar esa mentalidad y darle la destreza a los proyectos a que se preparen bien para escribir una buena solicitud en inglés que preserven su identidad como documentalistas y que nos enseñen esas diversas culturas que tienen, esa historia increíble. Como digo, aun cuando la historia es una semilla, queremos saber y, y, y enterarnos de esa historia. Entonces, hemos, estos talleres han sido bien esenciales, específicamente porque hemos descubierto tremendas películas, tremendos proyectos. Eh, un buen ejemplo es en el 2013, eh, con, con DocsDF hubo este proyecto eh, el charro Toluquilla, que está aquí en el festival, que era un, también ya llevaba dos o tres años de desarrollo, pero lo descubrimos el 2013. Él solicitó para un apoyo de Tribeca, recibió la beca, luego vino a nuestro mercado durante el festival en abril, y de ahí en adelante siguió trabajando con nosotros y, y enseñándonos los, los rough cuts que tenía, y ahora pues. Se presenta ahora en Guadalajara y en abril se va a estar en Tribeca, el, el, como la Premier Americana. Así que esas historias son muy halagadoras para nosotros porque es evidencia del poder que, 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 que tiene este, este cultural exchange, este intercambio cultural que una organización norteamericana puede estar en un país eh, aprendiendo del talento del país y, y a la misma vez que el talento se, se entere de que las historias de ellos son igual de importantes para que se cuenten en, en Estados Unidos. Sí, creo que digo, el caso que mencionas, ¿no? el charro de Tuluquilla, sea la que sea, pero es un ejemplo de cómo una película que entró a un espacio muy concreto de formación inicial de, para desarrollar una carpeta de producción, no recuerdo si habría sido beneficiario de una de las, de las becas que da IMCINE para desarrollo de proyecto, eso, eso es un premio que se da en el festival, de ahí... Eh, Va y postula a otro fondo que le permite seguir avanzando. Y a lo largo, pues bueno, ya lo vemos, a lo largo de dos o tres años, pues la película se esté estrenando aquí y será el punto de partida para, para su primer circuito eh, de festivales, ¿no? Eh, entonces creo que, bueno, para considerar que, pues sí, entrar en ese circuito ¿no? desde la formación pues va a ayudar mucho a que la película también se, se visibilice, ¿no? Y que, pues desde productores, programadores, festivales empiecen a identificarlo y, y lo que hacemos, creo muchos de nosotros, pues, pues luego nos suele dar por seguirle la pista a los proyectos para ir viendo cómo van avanzando, ¿no? Este, Anita, ¿cómo un foro tan importante como es el seminario Flagerty ayudaría o ayuda a los proyectos que están... empezando a los cineastas. tal vez no hablemos de los proyectos, pero sí la formación de un cineasta. okay. Um, yes, yeah, so the flaherty seminar is not a place that you go and get funding, but it's where you go and get creative input. and i'm sure you all feel by now that you are maybe confused or, i don't know, upset about the feedback you have and you're thinking, well, what next? and if you need more of that, you should come to the flaherty seminar because that's the whole idea. We, have, um, we do six days, one program, 170 people together in an isolated place. nothing else goes on. there's the one program, three sessions a day where we watch films and we discuss them. and the whole idea is really to look at how is it that we're telling stories. How is it? We're visually telling stories, and um, you will be surrounded by like-minded people. And often there are very um, heated discussions because we don't see things the same way, and that's okay. Um, but really, ideally, it is because you want to go and and get your get an immersive experience about film. We literally talk film. We I, I normally say we eat film because we also have meals together. And then we end up on the dance floor at night and we still talk about films at the bar. So that's what the Flaherty seminar is about. It's not about getting funding for your project, but it's maybe helping you uh, in your mind and how you and get inspiration and motivation to maybe go on with your project or change things with your project and discuss it with filmmakers from all over the world. Um, and this is something that takes place every summer in New York State. And it's open for whoever, whoever would like to come. There's no application process, it's really whoever signs up first. Um, of course, there's a fee, um, but we do have a fellowship program that helps 30 uh, people to uh, attend every year. Uh, unfortunately, the deadline for fellowships has passed this year. But something for you to keep in mind, maybe for future occasions, we're still open for normal participants. Um, and we have this wonderful um, collaboration with IMCINE uh, that each year they support one uh, Mexican filmmaker who will go and and be part of the seminar. Um, we have other collaborations with other countries, so. Um, I'll be happy to tell you more about that um, later on. But literally, that's um, creative stimulation, is really what we're all about. Um, and also networking. You will meet people and get contacts uh, in many different countries that can maybe suggest you ways or paths of where to go with your ideas, or maybe funding or people you would like to work with in the future. So um, it's all about inspiration and networking. Muchas gracias, muy bien, mm -hmm. very good. Y bueno, aprovechando que mencionas, ¿cómo, cómo funciona, Cristina? Chris, ¿Es, eh, ¿Es una convocatoria el, o se otorga de forma… ¿Cómo se otorga el apoyo para ir yeah. al Flagerty? ¿Se escucha? Perdón. Estaba uh, en mute. Yeah. Entonces, Entonces eh, el Festival de Guadalajara, en la, dentro de la selección de los proyectos que están en el mercado de coproducción, um, se revisan los, los proyectos mexicanos, porque pues, el MCN apoya a los realizadores mexicanos y de ahí este, nos sentamos con Anita también para revisar y ver cuáles son los proyectos que, que creemos que les vendría mejor ir al seminario, ¿no? Entonces, en realidad les damos un, una bolsa de apoyo de 40 mil pesos para que puedan financiar su, su traslado y estancia un poco. ¿Y la inscripción incluida, el fee, la el submission fee? That's included. It's included, yeah. okay. está incluido. Muy bien. Sí. Bueno, y mencioné algo que, que me pareció también muy muy… Muy padre que pasó en, en DOCS DF. Yo todavía no estaba en, en, en el INCINE, pero sí recuerdo que creo que fue en el DOCS DF del 2014, que había tres, tres proyectos, no sé si fue en el Pitching o en qué sección fue de la que organizaron INTI, pero que estaba justamente el Charro de Toluquilla, Feral, este, y esos tres proyectos este, que tuvieron también el apoyo de Tribeca, eventualmente también consolidaron su, su, su presupuesto. Con los diferentes apoyos del Estado. Margarita. Exactamente, Margarita. Pies ligeros. Pies ligeros. Entonces está muy padre porque, sub, sub, digo, yo no estuve en las evaluaciones, pero supongo que al ver que tiene un apoyo de, de una institución internacional, dice, bueno, esto tiene, tiene un interés de, de una mirada fuera de este país, entonces quizá los evaluadores lo toman también en cuenta para, para, para que ese proyecto siga caminando y siga apoyando. ¿no? Entonces creo que es algo, es como una manera muy padre en la que colabora un festival nacional con un internacional y con los fondos públicos. Creo que es como ese, ese modelo que trabajaron en DocsDF funcionó muy bonito. Gracias. Sí, José. Yo quiero añadir a eso también. Eh, yo estoy de acuerdo con Elena de que lo que más nos interesa a nosotros es eh, la historia que son genuinas de la región. O sea, obviamente quiere, queremos que sea auténtico y local. Pero a la misma vez, como somos, o sea, tengo, tenemos, yo tengo que aceptar mi rol como financiador norteamericano, que tam, el, el, la mentalidad gringa norteamericana en detalle, historia, historia, historia. Entonces, queremos algo local y que sea bien auténtico y orgánico de la cultura, pero también tenemos que pensar, ok, realísticamente, esto va a tener una audiencia amplia en Estados Unidos. Y entonces, idealmente, un proyecto que becamos, como el Charro, como este Feral. Tienen esa cualidad de algo genuino y orgánico del país, pero algo que también se puede abrir a un mercado norteamericano. Así que local y universal, que un balance complicado, pero eso es lo que buscamos. Y bueno, creo que ya hemos pasado una primera prueba, que es tener un, un proyecto sólido, original, auténtico, y pues tenemos que ver dónde vamos o cómo le vamos a hacer para financiarlo, ¿no? Eh, eh, me darás la razón, Cristina. Ya no hay fondo público que aguante. Bueno, y Elena y todos estaremos de acuerdo en que, pues, ya la, el número de proyectos que anualmente entran a las convocatorias de cualquier fondo en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Colombia, pues supera por mucho los fondos que hay. Entonces, pues hemos tenido que aprender a diversificar y buscar diferentes alternativas. ¿no? Creo que una de ellas eh, que ha sido más o menos exitosa son las plataformas de crowdfunding. Eh, pero bueno, eh, pero siguen existiendo los fondos. Hay que aplicar y hay que. Y mientras más fuerte y sólido esté el proyecto, pues más posibilidades tiene. Eh, ¿Qué recomendaciones tendríamos ya para tener una carpeta? Bueno, y, y la diversidad también de fondos que hay. Aunque no parezca, hay cada vez más eh, fundaciones que a nivel internacional apoyan y contribuyen, ¿no? O sea, el. Los fondos que otorga el Festival de Ámsterdam no son propios, son gracias a la colaboración con un organismo o fundación. Eh, pero ahí también hay otra lógica, que es que, a ver, tiene que haber una correspondencia o matching también, no vamos a aplicar un proyecto, voy a decirlo, eh, vamos, si hay fondos como los que da una organización que es Chicken and Egg, que tiene ese enfoque particular en temas... Eh, películas realizadas por mujeres. Entonces, ahí hay un camino para entender por dónde, ¿no? Pero, bueno, ¿qué podríamos aportar al, al tema? Mira, yo creo que justamente los fondos, los mercados y los festivales cada, tienen un perfil y la manera cuando uno recién empieza a guiarse en esto para entender si su proyecto va a calzar es hacer un research y ver eh, qué proyectos mexicanos se han apoyado, qué proyectos de mi país eh, han estado en competición aquí, ¿Qué, qué película que de alguna manera tiene una similitud con la mía, qué trayectoria ha hecho, en qué festival se estrenó y de a dónde fue después. Entonces, ver también, porque de alguna manera yo creo que todo ya se ha hecho una vez, entonces no hay que descubrir uno. Digamos la papa, sino que ver qué, qué ejemplos hay para seguir y ver e indagar cuáles son los perfiles de los fondos. Hay una organización eh, inglesa, Britdoc, b r i t d o, -C, punto o -R -G, que tiene una lista fantástica y muy completa de casi todos los fondos para cine y cine documental que hay en el mundo. Que realmente les recomiendo que la, que la miren y que revisen también las convocatorias del mismo BritDoc, sí. porque sé que están preocupados porque tienen ahí fondos disponibles a los cuales proyectos latinoamericanos no, no, no piden recursos. Así que o sea, de pronto sorprendería sí, no que llegara una persona que trabaja en BritDoc y oye, ayúdanos a correr la voz porque no llegan proyectos latinoamericanos y queremos proyectos latinoamericanos. Sí. Liz. Thanks very much. Yes. Um one thing that i think just to take a step back in terms of um where you're applying for funds and certainly you know we're delighted to work with partners like Bertha and like Tribeca in terms of funding models um and funding opportunities at Sheffield um but just to take a step back is to think about who your film is for and this is going to really really help you target which um decision makers and which funders are going to be best for you for your film or for your series or for your format um thinking about where it's going to end up now that may might change and when you come to a festival like these festivals but also like Sheffield um we will offer you help in terms of navigating your way through the decision makers um, connecting you with the right funders connecting you with the right decision makers but have a think about who your audience is and that will help us connect you with the right people so i think that's something that's quite important um to think about the other thing is be open to change um we have touched on this a bit but you may be coming with an idea or a particular subject or an approach and that might be for a, a single or a series or a, a number of shorts but be open to listen and be prepared to change what how you present your idea and this will also maximize your opportunity for different types of funding so that's also something to think about um the other the other best way of funding is actually to know what your film is about and this is often the hardest thing and very experienced uh producers and directors find it very difficult to articulate um what uh what their film is about and this is known as of course as the of the pitching process and that will also help you um be able to be connected with the right funders and certainly at Sheffield what we have is something ahead of the formal marketplace called mini meat market and this is where If you don't feel ready to go to the marketplace yet we will connect you with experienced executive producers and producers and funders who can listen to you try to describe your project and what it's about and help you determine what it's about in order to place you with the right funders uh, so this can be a shortcut for you and they will also recommend and we will also recommend which funders are best to go to so we're providing mechanisms all the time for the and business of filmmaking so that we can, we can best connect you with the right people. The, the other final thing I wanted to say about Sheffield is it's actually a place that you walk around. Um, no buses involved. Um, so <laughs> once you arrive in Sheffield, um, it's a very small area to walk around. So you, you'll there are lots of little coffee stalls and places where you can bump into people and be connected and this is an, uh, so very physically it's a very good place to uh, connect with the right people quickly so um this um i heard recently about a new bueno well, a collaboration a future producers program Yes. Um so uh, my colleague my colleague Anna Parker, thank you for raising future producers. Um my colleague Anna Parker who runs marketplace uh, runs future producers that's happening at the moment. Um but again if you uh, I can take your you can take my email address and I will connect you with Anna Parker who can tell you about the next opportunity for future producers and this is a residential training scheme to to give you the uh, tools to become Uh, experienced producers or send you on the path to become uh, an experienced producer. We do offer other year-round training as well, um, and I'll be glad to give you some uh, more information about that um, uh, you know, offline. So, yeah. Thank you. Um, Elena? <laughs> este, ya estamos más en el de las convocatorias fuertes y vermedia, los... Convocatorias de producción, sí. eh, ¿cómo debe prepararse un proyecto? Yo, brevemente, como una no, pista. A, ya. A ver, eh, ten en cuenta también. A ver, en el programa Ibermedia Media en este momento son 19 países. Son 19 países con cinematografías muy diferentes. Unos o sea, cuentan con ayudas nacionales en, en su país, tienen un apoyo, tienen una tradición. e hay otros que no, que no cuentan con absolutamente nada, parten de cero. Eh, es, son países que hacen cine, que hacen documental con el aliento, porque básicamente no cuentan con nada. Entonces, si bien dentro del programa dentro del programa Ibermedia lo que se solicita es el 50% de la financiación asegurada ¿no? por parte de los dos productores para poder tener acceso, Eh, no tengo ningún reparo ni vergüenza en decir que a unos países se pide unas cosas de otros a otro, que el perfil es distinto. Eh, es decir, a un a un proyecto que venga de México, que venga de España, que venga de Brasil, que venga de Argentina, evidentemente se va a mirar con lo Palacen el 50% de la financiación se va a querer que sean contratos, comunicaciones oficiales y se le va a ver Eh, lo que se exige las bases, eh, proyectos que vienen en estos momentos de Panamá, porque ya el fondo ya no existe, la, desde aquí hago una denuncia a, al incumplimiento por parte del gobierno panameño, al eh, pago que se comprometió a los proyectos, con lo cual los ha dejado tirados. Esto, y ahí voy. Y quiero esto, bueno, pues es Panamá, es Costa Rica, es Guatemala, es Bolivia. Es de determinados países que non cuentan con nada. Evidentemente aí se exige el 50% de la financiación, Pois pues, asociándose entre ellos, es decir es, la productora pues se asocia con alguien que le pone eh, las cámaras, Entonces ya tienen parte de la financiación asegurada con ese contrato de producción nacional. Se asocian con alguien que le pone el catering y entonces para mí eso es tan válido o más que muchas otras cosas. Y de ahí sale el 50% financiado. De ahí han salido proyectos documentales y de ficción muy buenos, pequeñitos pero con una alta, muy alta calidad y que aparte han hecho que estén presentes en, en festivales. Incluso en festivales de clase A. Es decir, sí, se pide el 50% de financiación, pero el rasero es distinto dependiendo de qué país venga. No me avergüenzo de decirlo. Elena, ¿cuántos documentales apoyó Ibermedia el año pasado? Esto, ¿hay, ¿Hay más pillado? No te lo digo porque, sinceramente, no, sinceramente no me acuerdo. Te lo digo de verdad. Eh, lo que sí que me acuerdo algo muy curioso, eh, porque sí que cambiamos eh, la forma de seleccionar. Ahora no son los institutos quienes directamente dicen qué proyectos, sino que se pasa por analistas expertos. Entonces es cierto, o sea, hay una. <coughs> Perdón. <coughs> Esto procede de Berlín. Esto. Hay un suelo. Hay un suelo que son un mínimo de dos proyectos por país. Todos los. Pro... todos os países van a tener dos proyectos dos proyectos asegurados aí o documental lo tiene jodido, te lo digo sinceramente por que? porque habitualmente esos dos pro primeros proyectos sí que é o instituto el que los elige e evidentemente como a ayuda a ficción é superior a la ayuda documental pois pues normalmente se si a puntuación é similar evidentemente barrer antes para a ficción Porque es más dinero que va a la producción de su país. o sea, Es así. Y creo que, de cierto modo, si la puntuación es de similares características, tienden siempre a por la afección porque eh, económicamente eh, repercuten mejor. Pero eh, comentar también que la suerte es esa, es que hay una puntuación. Y entonces eh, me acuerdo que fue cuando entró Paraguay, hace muy poquito, era un par de años. El proyecto mejor puntuado de todos, de Argentina, de España, de todos los 19 países, fue un documental paraguayo que se está haciendo en este momento. Puntuado y aparte y por encima, eh, o sea, con una diferencia importante de ese al, al segundo proyecto, que ahí sí ya era argentino, y era de Lucrecia Martelo. Estuvo por encima Leticia, creo que eh, exactamente. Eh, no me acuerdo del título. perdóname. estoy un poco cansada y mi cabeza ya no es la que era. pero era un documental paraguayo magnífico que se está rodando en este momento. y e insisto, había una diferencia en la puntuación. el segundo era un proyecto de lucrecia martel. gracias. hay que hacer bien la tarea de la reacción. hay que hacer bien la tarea. Pero, no pero de verdad yo sí que creo y discúlpame que, que, me, que me alargue demasiado sí que creo que el sistema de puntuaciones de ir por analistas expertos creo que es creo que ha significado un cambio a mejor para el programa gracias eh, o algún otro consejo práctico para este tema ahora tan usual común ahora hablar del community engagement este es eh, eh, una parte bien importante de cada proyecto. De hecho, en nuestra solicitud hay una pregunta que es exactamente eso, audience engagement. Eh, la manera que nosotros recomendamos es que todos los detalles que tengan, aun cuando estén en una etapa temprana, los detalles que ustedes tengan, los más detalles que ustedes tengan acerca de la historia y, y la audiencia que tienen, mejor les va a servir ya cuando la estén terminando, cuando estén en montaje. Eh, entonces para los propósitos de nosotros, no, no, ustedes no tienen que incluir una campaña lista fija de community engagement, pero de, por lo menos un apuntamiento a, a, a una comunidad. O sea, si, si están haciendo un documental de, este, de una comunidad con, con disabilities, tienen incapacidades, este, por lo menos tener en cuenta de que quizá como... Peor como menor opción, pues puede ser un, la película puede ser un vehículo para, para, para universidades, colegios, comunidades. Este, por ejemplo, el, el documental colombiano Nueva Venecia, o sea, eso es un ejemplo de una película que puede regresar a la comunidad para, para nutrir la, el discurso. Eh, así que eso, eso les sirve a ustedes en la formación y en el, en el crowdfunding y en la promoción de la película, pero también nos sirve a nosotros para entender. Este, ¿Cuál, o sea, ¿Cuán completo, cuán claro lo tienen ustedes? Gracias. Eh, Anita, eh, el Flaherty tiene una forma muy particular de mostrar las películas. Cuando llegas ahí, no sabes lo que vas a ver. Eh, pero, ¿qué nos podrías decir sobre. Bueno, una vez que estás ahí y lo ves, de. ¿Qué otras películas, por ejemplo, latinoamericanas, eh, se programan, bueno, se curan, no son parte de la curaduría de, del programa de Flaherty, ¿Qué, qué, qué estilos, qué narrativas son interesantes para ustedes? Um, <coughs> yes, I forgot to tell that before. Gracias, Inti, por reminding me. Another um, special thing about the Flaherty Seminar is that The one program that everybody sees is not announced beforehand. We keep it a secret, both uh, as to which films are being shown, but also who are the filmmakers who will be there uh, for the week. And we do that because we believe that the best way to see films is to see them without any preconceptions, any ideas beforehand. In this day and age, we can all Google and find out everything we want. Before, and then we think we have an idea of what we're gonna see. But we try to do the opposite to really just bring the people together and um, have you explore what you see on the big screen. So that's one thing, and um, I have to say, I had to get used to it myself because normally you always wanna tell about, oh, we're gonna show this and this fantastic filmmaker, but I have to, no, I cannot tell you anything. Um, but it works it really works it's a fantastic experience and you should try it once in your life um, in terms of latin american filmmakers we every year uh, we invite one programmer to put together um, the films and the sessions and that programmer he or she is given free hands to invite 10 to 12 filmmakers the only guidelines we give them is that we want them to include uh, different generations of filmmakers so emerging filmmakers mid-career and what we call more established filmmakers and we want them to have a geographical spread because we want to have voices from different cultures so we have definitely had many latin american filmmakers uh, be presenting their uh, films last year we had uh, juan manuel sepúlveda from mexico um, he was there for the whole week and he showed four of his films and as you may know he's here uh, this year at the festival with uh, his latest film uh, Oppenheimer Park ballad in Oppenheimer ballad. Park yes um, so um, there's not a way to submit your films it's more that um, the programmer of the year will you know know about hear about we, we are a big group that Gives um, advice and suggestions. And as I said, we, we really always have filmmakers from Latin America because honestly, you make great films. Thank you. Thank you. Yeah, um, this, I, think. Yeah, I just wanted to, to add a, a, a point about um, new voices. Um, F Sheffield is. founded on and continues to be very proud of encouraging new voices new international voices who are game changers disruptors see things in different ways use the power of documentary to tell incredibly powerful stories and important messages in terms of challenging the status quo Challenging governments, challenging politics, social change. So, we really, really welcome new voices from around the world that are telling stories and making sense of a world that sometimes seems to be falling apart politically, environmentally, socially, religiously. But not, not in a field of doom, just so you know. I mean, this can uh, lead to humorous films or hilarious films or witty films or. Dynamic films or scary films, so that full range comes out of new forms and, and ways of telling stories. But these come from those new from new international voices. So we really, really welcome those um, game-changing ways of seeing the world through documentary. Yes, sí, la verdad es que la última década nos deja ver lo, lo mucho que ha evolucionado y se ha desarrollado y ha cambiado. documental de lo que el que conocíamos hace 10 años, eh, digamos, el uso de distintas herramientas narrativas, de la animación, de las nuevas tecnologías nos está llevando a terrenos que, digamos, que no hubiéramos imaginado, ¿no? Y eso yo creo que está marcando también en buena medida este, hacia dónde vamos eh, y los festivales, tanto en Tribeca, en Sundance, en este, itfa siempre tienen un componente importante de esta reflexión de los nuevos caminos de lo digital no pero elena querías comentar algo sí, era, no, justamente, justamente, era, ahí voy. justamente era una pregunta era si consideráis que, que podría ser bueno se podía o no o es el hecho por ejemplo de todos los fondos. Por ejemplo, el programa Ibermedia, Digo, voy directamente a, a barrer para casa. Es el programa Ibermedia todos los documentales, los documentales que han sido apoyados, insistiendo de que pasan por, por analistas, por un puntaje. Si los festivales creen oportuno que, por ejemplo, que se pusieran proponer por parte directamente del programa, estos son los documentales que vamos a apoyar en tal fecha van a estar y un poco ponernos en, en contacto con vosotros un poco para facilitaros esos documentales que se han sido premiados, se pueden dar las, las observaciones, los análisis que se hayan hecho, un poco para de entrada y para cuándo estarían previstos. ¿Eso creéis que es bueno, que podría facilitar? Y también lazo la pregunta hacia allá. Bueno, sí. Eh, bueno. A ver. Sí. Eh, Sí, pero yo creo que también parte eh, ya es trabajo que los festivales hacen. Nosotros miramos la selección eh, de Tribeca, también a través del fondo sabemos proyectos que han sido apoyados por Ibermedia, entonces eso también es una manera que los festivales van haciendo su research porque estamos constantemente interesados en ver cosas nuevas, no solo los realizadores que ya se han mostrado y las obras que siguen, sino también lo que está saliendo de nuevo. Pero sería absolutamente una manera de hacerlo más fácil todavía tener ese lasco directo. Entonces, por ejemplo, hay un material, es, hay un documental que se ha aprobado este año que es La Revolución de las Polleras, ¿no? boliviano, que es una. Acá en, en acá. cine construcción? Ah, no, sabía, no lo sabía, Este lo digo porque. Ese documental que aparte empezó de una manera y ahora ha crecido y va a ser de otra manera, incluso de cómo se, ap de cómo se apoyó, que incluso parte de ese material que podríamos tener nosotros lo podríamos hacer llegar. Únicamente, perdón, ya sé que no es el momento, pero es poner a disposición... Te, te puedo decir ya que Raúl, nuestro programador que se dedica a Latinoamérica, quiere saber de esa película porque la conoció hace dos años. Eh, bueno, ya decía yo que nos íbamos a quedar así cortos. Se hace, pero, así se hacen los tratos. Para que vean. Eh, bueno, para cerrar un poquito esto, eh, cada vez más van a ver que las eh, inscripciones van a preguntar, ¿cuál es tu componente transmedia? ¿No? No, voy a, no vamos a entrar en ese terreno. No necesariamente tiene que tener un componente transmedia, como cuando... Quieran entrar en una coproducción con un canal de televisión y pregunten si tienen la versión de 52 minutos. Eso, sí, pueden tener la versión de 52 minutos, pero no necesariamente simplemente cortar la película y. Encuentro que esa comparación no va, ti Porque un el problema de asumir que está esta pregunta, ¿cuál es el componente transmedia?, es que transmedia se transforma en tener una página web. Y o, Transmedia o, o es mucho más o que sea... eso. Y tener una, una versión de 52 minutos no. te puede facilitar bastante la vida. Aquí ah, tenemos no. una de las pero, principales ah, no, no, no. agentes de venta europeo que te va a preguntar eso porque de esa manera va a poder mover ah, tu sí, película, no, no, te va a conseguir más financiamiento. No, no, Entonces no, no, no va pero, la comparación. No, 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 la, 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 la no era una comparación. La... Es otro tema. Las pues versiones. Te no es lo mismo. No, 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 no es lo mismo que ten, o sea, hagas una versión 52 que puede, tiene que adaptarse al lenguaje televisivo, y eso también no lo puede decir Irena, ¿no? Es un, un lenguaje distinto. Que cortaron 70 minutos para que ajuste 52. Hacia allá iba. Pero bueno. Ahora, creo que por ahora, como casi todos los participantes aquí, bueno, son parte de los integrantes del taller de Doculab, eh, yo quisiera entrar un poco a esta ruta final. Este, estamos viendo todas las mañanas los primeros cortes, las películas están recibiendo una asesoría para tratar de encontrar eh, su camino para cerrar el corte. Ese es un buen momento creo también para empezar a hacerse presentes en, en festivales. Conviene eh, hacia dónde hay que trazar una estrategia para capitalizar una un Work in Progress en el camino a acercarse a los festivales? Isabel. Eh, bueno, yo creo que especialmente el, el, el grupo de gente que está acá y que ahora está en el DocuLab, una de las maneras, como asumo que la mayoría son óperas primas o segundas películas, es por ejemplo, empezar a buscar cuáles son los festivales que tienen una competición para una sección de óperas primas. Eso es digamos, sería una manera de abarcarlo, que podría ser muy interesante porque además, digamos, en, al pensar en una estrategia de cómo voy a lanzar mi película, aparte de que hay que considerar todos las, los reglamentos diferentes de cada festival, qué tipo de estreno quieren, de qué continente, y si estreno ahí pierdo la posibilidad de ir a otro continente, esa es una, pero también es pensar en tu desarrollo como realizador, como documentalista y qué quieres hacer después. Porque si te va bien con tu película, vas a tener la oportunidad de viajar, de ir a otros festivales, de conocer a gente y de empezar a hacer contacto para tu próxima película. Y eso yo creo que a menudo uno se olvida, lo que es probablemente lógico, porque si te va bien con tu película es fantástico y puedes ir a lugares, conversas con gente, pero hay que, hay, es bueno capitalizar eso e invertir en lo que estás sacando de eso, en lo que viene después. Eh, las estrategias de, de salir con una película, bueno, eh, hay que verlo, yo creo lo más lógico es mirarlo por continente, cuál es el festival en, qué, en, el, determina, en Europa o en América Latina o en América, o en América del Norte donde quiero estrenar y de ahí ir, ir deduciendo y en realidad nosotros con el fondo digamos que casi no 18 años trabajando con realizadores y yo creo que a menudo la reacción de realizadores es que no quieren trabajar o están un poco hostil a trabajar con un agente de venta y hoy en día más que nada yo les recomiendo de trabajar y buscar a un agente de venta con que se lleven bien que entienda su película y que realmente se pueda mirar cara a cara, porque esos son los especialistas y saben lo que es determinar una estrategia. Porque los festivales, hay un festival que empieza en el mundo, yo creo, cada día. Entonces, al no entender completamente ese mercado y tomar una decisión, ah, voy a ir a ese festival, puede tener unas consecuencias tremendas en que pierdes oportunidades para ir a otro. A veces hay que negociar. Eh, digamos, es, es mucho más de solo ir y dar una copia y mostrar mi película y una buena estrategia realmente te puede servir a que tu película se mueva. Cristina, en tu experiencia, no como funcionaria de cine, sino como productora, esta etapa cuando ya tienes, estás sacando la película del horno, este cabildeo, lobbying que empiezas a hacer... Eh, Dios, hablar con programadores, este, aprovechar una película anterior para empezar a promover la que sigue, ¿cómo, cómo nos movemos como productores en, en el terreno preparando el lanzamiento? Bueno, eh... es que creo... Creo que tenemos la mala costumbre de buscar a la gente de ventas o a la televisora o lo que fuera cuando ya cerramos todo y ya no tenemos más dinero para ir para atrás y ¿no? No que vas a hacer algo por encargo, por comisión. Pero sí hay que, sí hay, que sí hay que llevar este proceso en el en el momento adecuado, ¿no? O sea, no te puedes acercar. Si sí sirve, por ejemplo, ir al mercado de IFA o cualquier festival, este, platicar, de adelantar, enseñar un dossier que estás preparando ta, 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 para tener unas primeras ideas de cuáles pueden ser las salidas de, de, de tu película. Volver a tocar base en un ya que filmaste, este, para que, ya que entiendes más bien cuáles van a ser los fuertes o los no tan fuertes de tu documental, volver a tocar base para tener otra vez ese feedback para cuando lo vas a llevar de regreso con la gente que sí se interesó ya todo vaya fluyendo o sea es como ir construyendo una relación este porque si quieres al final eh, capitalizar ya va a estar muy 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 difícil mucho muy difícil incluso este porque hay cosas que hay que planear desde el rodaje que van a necesitar los agentes para vender la película desde detrás de cámaras o historias adicionales a las que quizá no van a estar dentro de la película, pero quizá hay que preparar ciertos materiales visuales, desde fotografías a testimonios o lo que fuera, este para hacer la película. Entonces, la lección de yo que he aprendido haciéndolo mal es que hay que, hay que, hay que respetar el momento de las cosas, ¿no? Y algo que se me pasó a comentar en, en el volviendo a la parte institucional de los fondos es algo que es muy muy importante y que es como medio truculento es en el sistema de, de, de evaluación de los fondos mexicanos no nos basamos en base a tabuladores no hay tabuladores entonces de repente la gente no sabe cómo cotizar creo que de repente no sabemos cuánto vale nuestro trabajo entonces es, es muy difícil. Eh, Poner los costos de honorarios o de servicios, o, o, o etcétera, etcétera. Entonces, hay que guiarse con mucho sentido común, hacer comparación, o sea, platicar con colegas cuánto les han costado las cosas y entender que los fondos son para producir, no son becas. Entonces, entendiendo esa diferencia, este, creo que se plantea también una ruta de, de, cómo, de cómo estar como el proyecto que esté muy centrado, ¿no? O sea, el proyecto es para cubrir los costos necesarios para que esa película se haga y que todo esté bien y todos ganen lo que debe ser por ese trabajo. Pero de repente hay gente que dice, no, es que me tardé 10 años haciendo la película, entonces pues tengo que ganar 2 millones de pesos Bueno, si te tardaste 10 años, esa es otra historia, pero el, el presupuesto de la producción no debe de sufrir por, las, por otras cosas, ¿no? Entonces es como es como muy, muy difícil poder tener como una pauta final justo porque no tenemos un tabulador, ¿no? Y siempre habrá un discurso de pros y contras, si debe haber un tabulador, si no, este, porque no es lo mismo lo que va a ganar un director que lleva X cantidad de películas, si ha estado premiado, si ha tenido ventas o estrenos internacionales, a alguien que ve su primer película, etcétera, etcétera. Entonces hay que ser muy cauto y moverse con mucho sentido común. Y bueno, a ver, eh, José, si entendiéramos... Creo que estamos más o menos de acuerdo, que siguen siendo los festivales, digamos, como esta primera ventana donde los, se busca que la película tenga su estreno, pero como bien dice Isabel, hay que entender un matching entre tu película y el festival. Eso, si por alguna razón de contenido, de historia, narrativa, se va, va a gustar, y eso solamente se hace... Investigando, haciendo, o sea, o visitando los festivales, aunque no tengas una película, y si tienes la posibilidad de ir a ITFA un día a ver películas, entonces te das una idea, es un termómetro de, de cómo opera la programación y si tu película cabe o no cabe en ITFA, porque a lo mejor es mejor para Hot Dogs, o a lo mejor es mejor para Vancouver, o a lo mejor es. Eh, pero, pero lo cierto es, hay un festival nuevo cada día, es un mundo, o sea te pierdes en ese laberinto, pero ahora también hay ayudas, no? Este, me refiero, a plataformas que ayudan a que tu película, este, bueno, pues encuentre el mayor número de espacios en la programación. ¿Cómo hacer uso de estos, estas herramientas? Efectivamente. Nosotros, sí. Eh, bueno, nosotros para ser más transparente, aquellos que no saben que el Instituto de Tribeca eh, somos una, el non -profit, el lado non-profit del festival. Nosotros no trabajamos con ellos, somos una institución aparte, pero, pero a la misma vez somos parte de la misma familia. Entonces, si nosotros apoyamos un proyecto, eh, quizás el, el encuadre de festival de distribución no encaja para el festival de Tribeca, y eso lo sabemos claramente. Quizás es un encaje para, para Sundance, quizás un encaje para más europeo, para, para Visión, para Berlín, para Rotterdam. Eh, así que nosotros hacemos esa curatoría, ese matchmaking, ya tenemos en mente una, un sentir inicial de la ruta de festivales que un proyecto va a tener cuando le damos una beca. Eh, les doy un ejemplo, este. cuando nosotros becamos proyectos, la mayoría de esos documentalistas y cineastas vienen a nuestro mercado, como mencioné ahorita, eh, es como one-to-one -one meetings, dos días. Donde emparejamos proyectos con programadores, sales agents, este, este abogado de entretenimiento, este, de, todo, de todo un poco. 150 industrias vienen a Nueva York a participar en nuestro mercado. Y hace dos años eh, le dimos un, una beca a un documental chileno, eh, quizás se llama Los Castores, un una historia rarísima, un biólogo en la Patagonia matando castores porque hay una, una crisis, una plaga de castores que están aniquilando el medio ambiente. O sea, es rarísimo. Entonces, el proyecto vino al mercado de Tribeca y da la casualidad que la, la exdirectora de Sheffield estuvo ahí, era abril, y ahí mismo le, lo invitó a Sheffield. Dijo, ya cerró la convocatoria, pero envíenme el, corto. O sea, envíenme el corte que tengan. Y era una, un outlet para el proyecto chileno que no sabían que tenían, un outlet a, a la industria europea. Entonces les fue muy bien en, en Sheffield, luego se presentó en Valdivia y se, se ganó mejor, la mejor película chilena. Entonces hay esas ocurrencias bien particulares que pues, logra, se logra abrir una ruta. Eh, pero algunas veces nosotros sabemos que esta película quizás es muy nicha y quizás es simplemente para festivales en Europa, quizás le va muy bien y abre en salas de teatro, en salas de cine en el país. Hay veces que pues, tenemos suerte que la película llega a verse en Estados Unidos, en salas de cine en Estados Unidos. Eh, así que nosotros tratamos de ver caso por caso, eh, proyecto por proyecto, dependiendo de para dónde va. Eh, nuestro objetivo es que tenga una audiencia amplia. Pero, y entonces, si se da que también se ve en Estados Unidos, mejor todavía. Entonces, también digo que si usted recibe una beca de Tribeca no significa, ¿sabe? como digo, que se va a presentar en el festival, pero como somos parte de la misma familia, nosotros cuando un proyecto becario ya llega a una etapa de rough cut, nosotros hablamos con los programadores de Tribeca y como que les compartimos con ellos un listado de los proyectos que van a estar listos para ellos y somos como los cheerleaders de ustedes, tratamos de empujar, empujar el proyecto, pero obviamente ellos tienen la, la última palabra. Eh, pero la mayoría de las veces, cuando ustedes ven los ganadores de TriBeca del festival, la mayoría de las veces de los documentales son becarios de, del instituto. Así que está ese crossover, ellos les gusta el tipo de programación que nosotros hacemos, trabajamos juntos, pero nosotros vamos a hacer todo lo posible para satisfacer el... El panorama de ustedes con tal de que nosotros estemos de acuerdo de que el panorama ideal para ustedes. Y bueno, algún comentario adicional porque me piden que empecemos a hacer tiempo para preguntas y respuestas. Bueno, digo, y vienen muchos retos, ¿no? Los yo mencionaba un poquito de las plataformas de inscripción a festivales, como, o sea, hay unos como Without a Box que te ayudan a tener un mapeo de los festivales. Hay otro como Festival Scope, pero Festival Scope es un recurso más para los programadores de festivales donde podemos ver lo último que estuvo en Tribeca o en Sondas o en Idfa. Eh, está Movibeta, eh, una serie de plataformas, pero, pero sí, los, los agentes de ventas también son un elemento humano muy importante porque son los que están viajando más en los festivales y tú llegas con un agente y le dices, oye, tengo esa película, ellos saben o te ayudarán a encontrar por dónde y a cuáles festivales es donde, además, con los contactos que tienen, pues pueden llegar y hacer el cabildeo, el lobbying, para que la película pueda o no estar en, en el festival, estrenarse y luego pasar a plataformas digitales y luego que te compren los derechos por universos conocidos y por conocer. Eh, pero bueno, eh, podemos abrir un poco espacio para preguntas, si alguien quisiera eh, comenzar. Buenas tardes. Eh, tengo entendido que en el programa de Ibermedia son préstamos. ¿Puedes explicarme un poquito cómo funciona eso? Ah, muy sencillo. Y, ya, ya, y aparte, a ver. Eh, no, no, no. A ver, son, obedece a dos motivos. Hay dos motivos. Uno que es, creo que. A ver, la, la obligación de la devolución empieza cuando tú ya has financiado la película, cuando tú ya tienes ingresos netos para tu bolsillo. Entonces, cuando ya has pagado todo. Eh, cuando ya has con betas a televisiones con lo que sea tú ya, has, tú ya has pagado toda la película ya son insisto ingresos netos para ti entonces empieza la obligación de la devolución a ibermedia pero en la misma proporción de participación me explico tú suponte que ibermedia o sea ha aportado el 10% del presupuesto y tú has aportado el, y tú y tu compañero es el 90 restante ¿no? entonces Los 100 dólares que entren el primer mes, pues decir un número redondo, 90 de beneficios. 90 son para vosotros y 10 para Ibermedia. Los siguientes seis meses que entran 200, pues son eh 180 para vosotros y 20 para Ibermedia hasta que los 100 o lo que te haya dado Ibermedia ya estén pa, ya estén pagados. Es decir, no son los 100 prime o sea, el primer dinero que entre es para devolver a Ibermedia, no. Primero es, si tú no tienes beneficios, no pasa nada, absolutamente nada. Ibermedia ha apostado contigo, tú no has llegado a pagar del todo la película, esto no tienes ninguna obligación de devolver y puedes presentar otro proyecto. No hay ningún problema, es decir, porque ese es el pacto. Si hay beneficios, eso sí, sí que tienes la obligación de la devolución, pero ojo, Insisto, en la misma proporción, 90 para ti y 10 para mí. Los seis siguientes meses, así. Eso creo que está bien porque ese dinero, o sea, tú estás ganando, oye, pues devuelve ese dinero para que hagamos otra película. Creo que es justo, sinceramente, y, y es una apuesta. Si tú ganas, ganamos los dos. Y tú lo único que haces es devolverme lo que el programa eh, puso. Y el segundo motivo te lo digo sinceramente, obedece también al hecho que a partir de 30.000 hay una parte de dinero europeo, como es España y Portugal, y a partir de 30.000 euros tienes que pedir permiso a Europa para cada subvención que des. Entonces, juntas eso, que sería un coñazo y algo terriblemente eterno para cada película que te darán el OK, entonces, juntas eso con algo que creo que es legítimo que es dinero público, te está apoyando, oye, pues si la película te ha ido bien, te devuelve lo que, lo, lo que te hemos dado, pero aparte de que tú has ganado y hacemos otra película. ¿Hay un periodo, un acto de tiempo en el que hay, hay que devolverlo? Es… Ay, perdón, esto… A ver, pues, hombre, hay un momento dado donde ya, te, ya no sabes. A ver… Sí que sobre todo, porque como nos auditan tres veces al año, hay un momento que los auditores ya nos dicen, mira, oye, llévatelo a pérdidas, porque ya, ¿para qué? Porque si no, claro, el capital de media va a ser eterno. Eh, pero somos muy pesadas, solo la unidad técnica somos seis chicas y somos muy pesadas las seis. Así que, sinceramente, Zuri sigue persiguiendo proyectos de desarrollo del año 98, que es cuando empezó el programa. Eh, ¿Alguna una pregunta por allá? Gracias. Eh, buenas tardes. Bueno, me paro mejor. Por aquí. Este, quería preguntarles un poco más sobre las plataformas que mencionabas, de Without a Box, Fest, Home y todos estos. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto nos recomiendan cuando vamos empezando, este, iniciar por ahí? O sea… En lugar de ir seleccionando un festival tú por aparte, iniciar por esas plataformas. Digamos, eh, ITFA no funciona con Without the Box, Sheffields. Uh, just, so just in terms of how I understand platform, are you referring... Eh, eh, mira, Yo creo eh, que los festivales europeos no usan ninguna de estas plataformas, sino que cada uno tiene su propio sistema en línea. Sí. Si piensas en los festivales más importantes, los de más reconocimiento, los más antiguos, digo, tanto en América Latina, o sea, Cartagena tampoco lo usa, eh, probablemente, bueno, Ribeca tampoco. Eh, digamos, eh, esas son plataformas. A lo mejor una como Without te, te ayuda a ver cuál es el mapa de los festivales. No te va a ayudar a, a llenar la ficha de registro. Si quieres inscribirte a IDFA, vas a tener que ir al formulario de IDFA a llenarlo, a hacer bien la tarea, a meter. Por ejemplo, una cosa que es muy importante: cuando llenen sus fichas de registro, digo, cosas tan, que parecieran tan obvias o sencillas como cuál es el estilo de la película que vas a poner. Eh, es fundamental, o sea ese estilo de la película que entra al, puede hacer que el seleccionador le llame más la atención o que prefiera ver otra película antes y, el logline, perdón no perdón y no solo eso si la película queda seleccionada y tu foto es muy buena se usa en la página web en todo lo que se imprime eh, y, y el festival la usa como publicidad y entonces, eso es, digamos, yo lo he visto como nuestro departamento de comunicación saca algunas fotos que nosotros le decimos, ya, ahora usa otra, por favor, pero hay algunas que son tan buenas que se repiten. ¿Quieres saber? Eso? Sí, o sea, quería decir que para los festivales de cortometraje, eh, en general, estas plataformas funcionan súper bien y en realidad, como por ejemplo para los Oscar. Eh, la mayoría de los Oscar Qualify están en Without a Box y en todas las otras. Entonces, en realidad, si uno tiene un corto, creo que es la manera más útil de hacerlo. Y además, que los agentes de venta en general no toman cortos. Entonces, creo que funciona muy distinto para cortometraje que para largometraje de esas plataformas. Eh, incluso hay otras páginas, no, no recuerdo si es filmfestivals.com o festivals.com, que también, o sea, hay que dedicar tiempo a ver y más, más o menos digo, eh, Dios, qué festivales hay alrededor y a cuáles podemos entrar o no. Pero sí, los principales festivales hay que ir por la línea directa. I think there's um, another um, answer about platforms in a different way, which is. where, what platform do you want to see your film end up on? And that's another thing related to audience as well. So, um, for example, it, it may be long form, it may be medium form, it may be short form, but do you want a cinematic release, ideally, or do you want to be on a new digital platform? Do you want to bypass funders and commissioners completely and try Vlogging and raising funding for your own advertising so have a think also about the best platform that your film or films are going to end up on as uh as well i think the other thing to really my other hot tip um, and i've learned this from experience this is a little bit about what i have learnt uh what i know now that i wish i had known then as well a few a few sort of hot tips on this is uh, making a film is the most wonderful thing to do um, and one can get very, very passionate about the art of it. But don't forget to combine it with the business of it. So you need a, you need a head and a heart. So when you're thinking about pitching your idea, um, think about what would my marketing strategy be for the idea just as much as what story am I trying to tell? Because ultimately, you're marketing your project to working with marketeers. And also, if you have the joy of it appearing in a festival and we are all here to try to um enable that to happen is have your next idea ready because there'll be a lot of buzz and noise around the one that you've you've got into a festival so have the next one ready for your for your for your next commission that's also another valuable hot tip <laughs> Sí, no, no tenerle miedo de pronto a tener asesorías de marketing para las películas, porque decisiones como un estilo, decisiones del color de un cartel, decisiones de, de incluso del título de la película, hay películas que bueno, funcionan con un título ante todo su desarrollo, pero de pronto hay que cambiárselo para estrenar, porque, porque va a haber un título que va a funcionar mejor. Y esas son decisiones, sí son creativas, pero tienen que ver con el mercadeo y, el, y, lo, y ubicar la película, perdón, suena feo decirlo, pero también es real como un producto que se va, que se va a vender y que se va a poner a una audiencia, y que la audiencia va a ir a, a pagar un boleto para entrar a un cine y ver la película. Entonces, eso es lo que al final del día queremos, ¿no? Hacemos películas para que la gente las vea, ¿no? Eh, ¿Otra pregunta? yo sé que el cine tiene varios apoyos para la producción de películas, incluso para el desarrollo de guiones, etc. Pero yo quiero saber qué es lo que está haciendo el cine, totalmente. Te escuchamos, eh. Sí, claro, es muy buena pregunta. Este, creo que Jorge Sánchez fue muy puntual cuando dio respuesta a, a los esfuerzos que, que se están haciendo. Te los voy a resumir. Eh, de entrada se creó la plataforma Filmin Latino, que es una plataforma eh, online para todo el territorio mexicano. Para ver películas mexicanas, incluso internacionales. Hay una curación de películas, tanto de ficción como documental y cortometraje, bastante buena. Entonces, bueno, esa es, un, esa, es una, esa es una de las plataformas. Otra plataforma es una plataforma que se llama Cinema México, que es una plataforma para accesar a estas películas en espacios públicos, desde bibliotecas hasta centros comunitarios diversos. Otra plataforma es la que se hace en colaboración con el programa eh, con, con la CASI, que es Pantalla CASI, este, que es una plataforma similar para más que nada en centros educativos, ¿no? Por lo pronto. Ajá, en esta primera etapa eventualmente tendrá otro oleaje. Otro Eso es por la parte eh, en cuanto a medios electrónicos. Hay otra parte que se refiere a incentivos para distribuir películas. Desde hace. Creo que dos años se dan dos veces al año apoyos eh, por medio de oficina de distribución para que distribuidoras independientes tengan recursos para mover sus películas, para tratar de negociar una exhibición, sacar, eh, sacar copias y pagar este, los fees para que estos, este, los DCP se monten y todo este rollo. Eso es por la parte de para los exhibidores, para los distribuidores independientes. Y está todavía otro esfuerzo que se está haciendo que creo que sale a partir de este año una convocatoria por medio del Fidecine, la cual incluye que salas de exhibición independientes y alternas a los conglomerados que están asentados puedan modernizarse su sistema de, de exhibición y proyección para poder este, proyectar películas mexicanas. Entonces, los videoclubs eh, eh, video, video y diversos espacios alternativos podrán acceder a estos recursos cuando lo necesiten para tener una infraestructura un poco más competitiva y tener una mejor calidad de proyección y de sonido para públicos que estén interesados en el ver, ver el cine nacional creo que son tres pilares importantes que se están haciendo de a partir de hace poco tiempo para incentivar eso. Creo que hay mucho camino que recorrer todavía y creo que la fórmula ideal es que la comunidad cinematográfica y las instituciones hagamos un proyecto este en conjunto para poder proponer nuevas salidas. Gracias. Gracias. Exacto. Ay, cómo que me recordaste, eso es súper importante también. Se hace las semanas de cine mexicano, la cual se llevan este, una programación a diferentes ciudades de la República y que no solamente se muestra cine, sino que también se hacen talleres, se traen a los realizadores, o sea, como que, de, por decirlo burdamente, se matan varios pájaros de un tiro. ¿no? Entonces, eso también es una manera de acercar al cine y a los realizadores con la gente a la que nos debemos, ¿no? porque este cine que produce el Estado se hace con recursos públicos. Entonces, ahí hay, hay la. Hay el compromiso de devolver estos esfuerzos. Eh, bueno, estamos casi por llegar al final del tiempo y pues yo creo que para cerrar me gustaría pedirles a nuestros invitados especiales de esta tarde eh, pues un último comentario que pueda pues bueno contribuir a, a las inquietudes que podamos tener sobre pues, el desarrollo. Eh, la producción y eventualmente también la exhibición lanzamiento distribución de, la, de las películas eh, digo cada quien eh, se libre de hacer el comentario en lo que más lo que mejor sienta este Anita por favor un last advice oh last advice hot tip hot tip hmm. I don't know, um, well, I don't know if it's. I would like to repeat what's already been said that is, you really need to do your homework to find out who the people are out there and not just waste your time or their time in sending your films to festivals or funders who have no chance of programming it or funding it. So it's really important that you, you do your homework their their websites there are lots of information out there so find out where your film is a good fit that's my good advice for you muchas gracias eh también repito lo mismo o saquen su tarea este en caso de tribeca hay tremos diferentes fondos así que es más más un incentivo para que entiendan el perfil de cada fondo de nosotros eh Pero a la misma vez digo, arriesguense, no, o sea, no, no tienen nada que perder, nuestros fondos no tienen cuotas, eh, son competitivos los fondos, pero todos los fondos son competitivos, eh, queremos escuchar de ustedes. Eh, no sometan o sea, no una solicitud cuando no se sienten confiados en la muestra. Si, la mayoría de las veces financiamiento es, es todo estratégico. O sea, cuando nosotros muchas veces aconsejamos proyectos que se aguanten para cuando tengan más material. Eh, pero eso sí, en la muestra, queremos, queremos ver la estampa de ustedes, la visión de ustedes en ese, en ese metraje, en ese material. Este, hablen de corazón, porque así es que la historia verdad, se comunica mejor. Eh, pero sí, no, nunca, no, nunca piensen que, que está fuera de liga, que está fuera de su alcance. Este, así que. Envíenme en correo, contacten a financiadores, sometan y, y para adelante. Y bueno, queda con el tuyo. <laughs> no, yo es únicamente eh, subrayar que sé que el problema del documental es la distribución. Vale, muy bien, hacemos los documentales y luego qué. Ese es el cuello de la botella, que eventualmente siempre han sido las televisiones, que efectivamente los festivales sirvan para que un documental tenga nombre y luego las televisiones lo quieran comprar, un poco los festivales son el gran escaparate del documental ¿no? para luego la televisión y pedir que ojalá y las nuevas tecnologías, ojalá y las plataformas, ojalá y todo eso que dicen, dicen que democratiza, efectivamente sea democrático y pueda servir para el documental. Pero a pesar de todo, efectivamente hay que, hay que seguir haciendo documental. Lo pondremos donde se pueda y donde nos dejen, pero sobre todo sigamos haciendo documental, es nuestra visión de las cosas y veamos a ver de qué forma rompemos ese cuello de la botella. Creo que ya lo dijeron todos. Eh, no, bueno, reitero ya lo que se dice, que sí, es importante hacer la investigación, informarse y... Eh, saber buscar el perfil correcto y también atreverse, lo que decía José. Y creo que uh, lo que puedo añadir a eso es que también, uh, a lo mejor, como realizador en el largo proceso, desde la idea al desarrollo de la producción y después terminar, uno a veces puede terminar muy solo y que es importante encontrar colaboradores a su alrededor y armar un grupo. De gente con, y apoyarse en ese sentido y ayudarse usar a la gente a tu alrededor para mostrar tu película o los cortes que tengas para poder avanzar y salir, digamos, no intentar hacer todo solo. Like Wolf, through to Vice, through to the Guardian. and um, through to um partners like the BBC and Arte um and sometimes this can feel overwhelming but the key thing is we my team and I we are here to help you so you can contact me then I will put you in touch with the correct team member we want to form long term relationships with you and i know this has been reflected on here but we're not faceless people we're here to help you because we want to celebrate your content and we want to form long term relationships and that's another thing that's very useful for for your new emerging and established careers to have those long term relationships Gracias. Y bueno, yo para contribuir a la última ronda, eh, pues yo creo que hay que poner la misma pasión en todas las etapas del proyecto, eh, desde el desarrollo, eh, el rodaje, que es probablemente donde más pasión ponemos y más nos emociona y motiva, pero también en el lanzamiento y en, en, en buscar que la película se vea. Y, y bueno, pues yo creo que nada más que agradecerles y darles un fuerte aplauso a todos nuestros invitados, Anita, José. Elena, Cristina. Y agradecerle a todo el equipo y felicitar al equipo de Oculab, a todos ustedes como participantes. Muchísimas gracias. Éxito. Y nada, muy buenas tardes.